Y Julian, mi amor, por favor, te levantas, es hora de ir a la guardería. Está bien, mamá, ya voy. Creo que hoy va a ser un buen día. Hace buen clima, no hace tanto frío. Debería volver a saltar desde mi cama. Hace tiempo no lo hago. Buah, aquí estoy. Bueno, ahora sí, al baño. Julian, ¿qué fue ese ruido? ¡Me despertaste! ¡Julian! ¡Despertaste a tu hermanita! Julian, despertaste a Emma. Ahora discúlpate. Estuvo muy mal lo que hiciste. Oh, está bien, mamá, pero... Ay, Julian, siempre es lo mismo contigo. Discúlpate ahora mismo con tu hermana. Sí, Julián, discúlpate conmigo y además cómprame un chocolate. Bueno, Emma, lo siento mucho, discúlpame. Pero el chocolate, pues no tengo dinero. Lo siento. Ay, Julian, siempre es lo mismo contigo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Julian, siempre tienes que ser tan ruidoso cuando estás en el baño. Ay, me despertaste, todavía podía dormir 2 horas. Lo siento, pero estoy en el baño. Ay, no entiendo. Julian, ahora sí. Ay, tú no aprendes. Ay, mamá, me hiciste caer. Ahora estoy dentro de la taza del inodoro. Ay, mamá, Julián me despertó. Yo podía dormir más y me despertó. Julián, ¿no aprendiste con Emma? ¿Ahora también despertaste a Hannah? Ay, Julián, ahora tu castigo es limpiar todo el baño. Pero no entiendo, yo estaba aquí todo el tiempo. Ay, bueno, está bien, no sé qué le pasa a todo el mundo hoy. Hola papá, buenos días. Voy de afán porque voy tarde para la guardería. Julian, ¿por qué me interrumpes? No me importa si vas tarde o vas temprano, no me importa. Vete ya, deja de interrumpirme. Uf, estoy viendo mi programa, vete. Ay, no entiendo. ¿Qué le pasa a todos? Mamá, ya me voy. ¿Me preparaste mi pan para podérmelo llevar? Ay, Julian, ¿crees que no tengo nada más que hacer? ¿Qué? Estoy leyendo mi periódico. ¿Tú te puedes preparar tu pan solo? Ay, pero mamá, siempre me lo preparas. No entiendo nada. ¿Qué fue lo que hice mal? Ay, Julian, no me importa si te lo preparas o no. Lo importante aquí es que Hannah y Emma tengan sus panes y ya. Ay, está bien, entonces ya me voy para la guardería. Adiós. Ay, ¿qué le pasa a todos aquí? Bueno, espero que en la guardería todo esté normal. ¿Ah? ¿Qué hace Andrea dentro de la piscina de pelotas? Buenos días, Sara y Kira. ¿Qué hacen jugando con Andreas? ¿Escuchaste algo, Kira? No, escuché algo como Tienes razón. Ay, Julian, ya estamos aburridas de ti. Vete, no queremos jugar contigo. Sí, Julian, yo soy el nuevo aquí. Ya vete. No queremos jugar contigo. ¿Pero qué les pasa? No entiendo nada. ¿Y ustedes también? Hey, hey, Esteban. Esteban, tal vez tú quieres jugar conmigo. Hey, Julian, no quiero jugar contigo. Vete aquí. Estoy con Astrid. Astrid es mi nueva novia. ¿Ah? Pero hasta Esteban está bravo conmigo. ¿Qué le pasa a todo el mundo? Sí, Julian, vete. Tú me pareces tierno, pero Esteban es mi novio. Ay, no, no entiendo nada. Voy a preguntarle a Beatriz. Hey, Beatriz, ¿te puedo preguntar algo? Ay, Julian, tus preguntas, ¿sabes qué? Mira, ahórratelas. Me desesperan. Vete de aquí. Ya vete, vete. Sal de la guardería de inmediato. Te vas. Ahí está la puerta y te vas. Pero Beatriz, no puedes hacer esto. ¿Por qué me echas de la guardería? No entiendo. Julian, estamos cansados de ti. Vete. Vete ya. Niños, lo logramos. Por fin, Julian se fue. La paz vuelve. ¡Yo! ¡Yeah! ¡Se fue! Ah, no, no.
entiendo, no pueden hacer esto, no me pueden echar. ¿Por qué me echan de la guardería? Ay, Julián. Hola, ya volví. ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Ay, Julián, aquí recolectamos tus cosas. Pero, ¿por qué está mi cama y mis cosas y mi maletín, mi monopatín? Julián, es momento de que te vayas de la casa. Ya no hay espacio para ti aquí, no te aguantamos más y te vas. Este es el fin. Sí, Julián, vete. Y págame mi chocolate antes de irte. Es verdad, Julián, ya vete. Por fin, la habitación de Julián va a ser mi nueva habitación de cine. No, Martín. Yo ya tengo un plan. Ese va a ser mi nuevo gimnasio. O tal vez mi habitación de tejido. No, esa va a ser mi nueva casa de muñecas. Me voy a divertir en grande en esa habitación. Sí, Julián, ya vete. No entiendo qué les pasa a todos. O por qué me echan. No me pueden echar de aquí. ¡Ah, oh, no, no! ¿Ah? Ay, fue un sueño. Fue una terrible pesadilla. Ay, qué horrible. Ay, menos mal, fue una pesadilla. Fue un sueño. Julián, mi amor, ¿ya te despertaste? Duérmete otro ratico, todavía te queda tiempo. Y no hagas ruido, no despiertes a tu hermana. ¿Está bien, mamá? Ay, mejor, me quedo bien calladito. Ah, pero fue un sueño.